Estoy un poco, no sé si la palabra sería ofendido y también confundido, porque no solamente con el arbitraje de esta tarde, sino también en partidos anteriores, no han sido las mejores decisiones, arbitrajes de nuestro punto de vista, no han perjudicado a puntos importantes y terminan yéndose esos puntos por cuestiones arbitraje que ya hoy ya es cosa seria porque fue en la cancha el equipo rival, Envigado, ni sabía que estaban revisando. Más bien lo escuchaba decir, profe, no hay nada, profe, no hay nada. Eso quiere decir que el árbitro era el que estaba viendo esa jugada, los del VAR. No lo sé, nadie sabía que estaba revisando, ni ellos ni nosotros, y termina siendo un penal que nos cuestan 2 puntos hoy a finales del partido. Entonces es algo que molesta porque ha sido un trabajo que uno ha hecho esta tarde, creo que muy consistente en ataque, en defensa también, para terminar perdiendo 2 puntos por un penal que, viendo la jugada o no, ya depende del punto de vista de cada quien, pero ya ha sido repetitivo las cuestiones de arbitraje contra nosotros, el partido contra Millonarios, el primer partido contra Águilas. Cuando hacemos un gol se revisa hasta los más mínimos, cuando nos hacen muy poco, y igualmente los penales. Creo que a nosotros también se le pudo pitar penales hoy. Y eso es que salí sorprendido, primeramente por la decisión que toma el juez, y en todo el partido se le respeta sus decisiones, pero ya es una cuestión que se ha repetido y nos ha perjudicado muchos puntos como competidores que somos. Pues son detalles que uno lo mira como injusto, porque uno está jugando para ganar como un equipo, como competidores que estamos en la cancha para eso, y ya son cosas que no son errores nuestros, que no son equivocaciones nuestras, sino ya es tema de decisiones de arbitraje, y con la tecnología hoy en día, pues debería ser un poco más justo las cosas, y para mi punto de vista creo que esta tarde no lo fue.